diputado Marco Vinicio Redondo. Primero, le exijo respeto porque tanto usted como yo somos diputados de la República. Segundo, le digo que antes de hablar de mí, primero lávese la boca, porque eso no es un término para utilizar hacia una mujer y una compañera diputada. Si terrorista es luchar contra más impuestos, seré terrorista hasta el 30 de abril del 2018, porque es una lucha histórica de nuestro partido. Y sí, los libertarios somos el terror de los gobiernos abusadores de este país. Ya nosotros estamos cansados de los abusos de estos gobiernos de los últimos años y por eso queremos llegar a gobernar en el 2018 para acabar con esos abusos como el gobierno, como el PAC, del gobierno como el PAC, como el suyo, Marco Vinicio, que es un gobierno irresponsable, que es un gobierno pusilánime, que lo único que quieren estas sesiones extraordinarias es convocar un único proyecto, que es este impuesto a sociedades, y ha desconvocado prácticamente toda la agenda para nada más referirse a un tema como si este fuera el gran tema nacional, como si este fuera el gran problema que tiene Costa Rica. No, no, por favor, pónganse a trabajar, por el amor de Dios. Que este gobierno haga algo, por lo menos en este año y medio que le queda. Esto es una vergüenza para el país, lo que está pasando con el gobierno de Acción Ciudadana. Y no le permito, don Marco Vinicio, que me falte el respeto una sola vez más. De por sí, que lo que usted me dice a mí me entra por un oído y me sale por el otro.